Medellín es una ciudad con más de 2 millones de habitantes. Una ciudad para la vida, donde el espacio público se convierte en lugar de encuentro. Por ello, en el Plan de Desarrollo Medellín, Todos por la Vida, se incluyó un programa dedicado a la construcción de corredores de vida que le den un nuevo ritmo a la movilidad peatonal en toda la ciudad. Este proyecto, liderado por la Secretaría de Infraestructura Física, comenzó en 2012 con un diagnóstico, donde fue de vital importancia la participación de la comunidad para identificar las zonas de la ciudad donde se hace necesario mejorar las condiciones de vida, mediante la priorización y construcción de nuevos espacios públicos para la movilidad peatonal. En el diagnóstico se pudo evidenciar la dimensión del desafío. Sectores donde no existen andenes, otros en deterioro y muchos que se los han tomado los carros o casas que han extendido sus frentes hasta el espacio público. Seguidamente se llevó a cabo la planeación y el diseño de más de 110.000 metros cuadrados de corredores de vida que buscan rescatar el valor de los andenes en la vida cotidiana de los ciudadanos de Medellín. Con este programa lo que pretendemos son alcanzar varios aspectos en los andenes de Medellín. Primero, que tengamos andenes que puedan tener conectividad, es decir, que me conecten centralidades, vías principales, ¿con qué? Con la iglesia, con el parque, con el ciudad, o con el lugar de estudio de los ciudadanos. Segundo, que tenga accesibilidad, es decir, que todas las personas, inclusive aquellas personas con movilidad reducida, puedan acceder a ellos. Tercero, que tenga color, que tenga vida, que tenga jardines, que tenga lo verde, que tenga una gran sostenibilidad de carácter ambiental. Cuarto, que sea sostenible, es decir, que realicemos y que construyamos unos andenes en unos materiales que no se nos deterioren tan rápido en el tiempo, sino que puedan durar 5, 10 e inclusive hasta 15 años. Los nuevos andenes de la ciudad serán construidos con materiales novedosos, en colores y texturas que simbolizan la vida y la naturaleza. Incluirán también trabajos de paisajismo con la siembra de jardines, amoblamiento urbano y adecuaciones que garanticen la movilidad de personas con movilidad reducida. Serán espacios tranquilos que permitirán conectarse adecuadamente con aquellos lugares importantes para el bienestar integral de la comunidad, como parques, centros de salud, instituciones educativas y otros puntos significativos, brindando tranquilidad y seguridad a los peatones en su desplazamiento. En los corredores de vida, la Alcaldía de Medellín invertirá más de 30.000 millones de pesos, que se reflejarán en espacios seguros para el peatón, propicios para el encuentro y el descanso, espacios para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando una ciudad incluyente y llena de vida. Por la vida.